Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén aquí. A partir de este momento, su programa La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor compartir con ustedes en este día 17 del mes de septiembre del año 2020 una entrega más de este programa. Agradezco a toda la gente que está a través de Tele Radio América 4512, eso dependiendo, por supuesto, de su señal de cable, y a la gente que nos ve en cualquiera de las plataformas. Entramos de inmediato al canal y vemos cómo está la gente en ese canal digital que ha reportado audiencia. En ese recuadro rojo, ustedes ven, se pueden suscribir. Y como están mirando, tenemos ahí ya 52.200. ¿Ustedes recuerdan que estábamos en 51.000 y algo hace poco? Bueno, pues 52.200. Y la verdad es que está muy dinámica la participación de la gente. Ese penúltimo video, que es el del expresidente Danilo Medina, fue subido anoche, tiene 19.000 vistas. Vamos a compartir un poco ese contenido y obviamente vamos compartiendo con ustedes todos los contenidos de nuestro programa. Yo les agradezco a la gente que lo comparta, le da me gusta. Y bueno, pueden manifestar ahí también. Yo debo decir que es impresionante la cantidad de mensajes. Debe ser el video que más comentarios tiene, quizás por el tema de que se trate. Tiene, bueno, hay algunos que pueden tener más, pero ese video tiene 452 mensajes. 452. ¿Qué decía el presidente Danilo Medina? Se le olvidó tal cosa. Que los que le critican, los que le alaban y todo, porque destapa muchas pasiones. Él ahí le enrostra a los miembros, ahí entro, saltamos, le enrostra a los miembros de su partido, es un audio, la pérdida de las elecciones, y hay muchos aspectos, y hoy lo queremos tratar con ustedes. Vamos a hablar un poquito de eso, y me gustaría que la gente también opinara sobre los puntos específicos que tiene esta declaración del expresidente Danilo Medina. Hay un grupo de jóvenes asociados que hacen comunicación y que están integrados en una red internacional que se llama CIGNIS. Yo reconozco ese, digamos, de matriz católica, de jóvenes que están en diferentes medios en varias partes del continente. Ellos me han pedido compartir unos materiales que tienen como un ejercicio, ¿no?, de comunicación interna para ellos y demás. Y a partir de hoy y durante varias semanas van a estar compartiendo unos 7-6 minutos cada jueves. Para ellos es emocionante poder hacer eso, y sobre todo porque, digamos, es como tener un chance. Me gusta esa posibilidad de conversar con los jóvenes. Yo, para mí hay dos sectores que me lucen fundamentales a la hora de uno estimular o de aportar en la medida de lo posible que participen en el quehacer de la comunicación en República Dominicana: los jóvenes y las mujeres. Las mujeres, porque en nuestro país usted ve programas de paneles o programas de noticias, programas en la radio o programas en la televisión, y usted ve 5 hombres juntos y una mujer. Eso es así. Nos hemos acostumbrado a eso. 6 hombres junto a una mujer. 3 hombres junto a una mujer. Siempre es así. Como una mujer, como para, tú sabes. Pero además, sin liderazgo, o sea, en muchos casos a las mujeres, sobre todo en el área del espectáculo, una vueltecita. Entonces el tipo conducía, una vueltecita y eso. Y a mí me da un pique eso. Yo de ese trato a las chicas, ¿no? Entonces pienso que hay que estimular la participación de las mujeres. Y cuando vemos mujeres periodistas, mujeres jóvenes, para que vayan diciendo su opinión y para que vayan participando. Si bien los medios de comunicación están cambiando, hay muchos cambios y hay muchas voces que van surgiendo también desde las redes sociales, pero yo siempre animo a las muchachas jóvenes periodistas que están, por ejemplo, en prensa escrita. Tenemos excelentes muchachas y varones también, hombres también, pero en este caso me agrada estimular la participación de las mujeres, porque pienso que es necesario escuchar más voces femeninas en el discurso público, escuchar más voces femeninas a la hora de hablar de política, de participar. Y siempre he sido una abanderada de que en los programas donde yo estoy se pueda hacer eso. Muchas veces, por ejemplo, en nuestros contenidos pensamos en la diversidad de las opiniones. O sea, tenemos en el país muchos años viendo que habla siempre la misma gente. Ese es uno de los problemas. Entonces la gente es como un círculo vicioso. No le invitas porque no lo conocen. No lo conocen porque no le invitas. Entonces es un lío.
los jóvenes lo encuentran muy difícil, y en los partidos políticos también. O sea, los partidos políticos mandan la gente que ha mandado de siempre. Usted tiene ahí, usted le echa un vistazo a los partidos, al Partido de la Liberación Dominicana. Esa estructura ahí, fija, por siempre. Entonces, ¿dónde están las voces de los jóvenes de ese partido? ¿Cómo pueden hacer para participar? Pero lo mismo en las organizaciones, en los barrios nuestros, las juntas de vecinos, los jóvenes están ausentes de las juntas de vecinos. Generalmente son a la señora del barrio, el señor del barrio, y entonces y los muchachos jóvenes a participar. Y cuando uno ve las empresas exitosas en nuestros países, o sea, si miras las empresas privadas, por ejemplo, vas a darte cuenta que hay muchas personas jóvenes. Y en comunicación debería ser así, porque en materia de comunicación, muchos avances lo entienden básicamente los jóvenes. Yo, si tengo un problema en el celular, generalmente, ¿qué hace usted? La gente de mi edad y un poquito más, e incluso un poquito menos, pero que no nacimos del 2000 para acá. Le decimos a nuestros hijos, tú puedes resolverme esto, los nietos resuelven más rápido. Dicen, no, no, ven, yo te resuelvo. Y resuelven porque es, digamos, un tiempo distinto. Y entonces no hay forma de que una sociedad no cambie si no hace que, no puede cambiar si no integra a la juventud, a su discurso y a las preocupaciones por las cosas que son colectivas. Porque, bueno, preocupación individual, a todo el mundo le enseña en esta época para que se preocupe por sí mismo, por el dinero que va a ganar, por la casa que se va a comprar, por el carro que va a tener, por la esposa o el esposo que va a tener. O sea, las cosas propias. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas colectivas. ¿Por qué? Porque usted vive en comunidad. Y en esta época más, que es una época de pandemia, es una época que requiere solidaridad. Como decían los jesuitas, el protocolo de esta época es la solidaridad. Entonces, yo estoy convencida de eso, de la necesidad de que participen los jóvenes en todos los espacios, y eso incluye el discurso público, y que participen las mujeres. Y yo también, de alguna manera, cuando llegué a Santo Domingo, conocí a muy poca gente, y en ese momento, si alguien me escuchaba, no importa en qué programa fuera, yo me sentía feliz de que alguien dijera, vamos a darle el chance, vamos a ver cómo habla, vamos a escucharla por primera vez. Esas primeras veces son básicas, o sea, en la carrera de los muchachos jóvenes. Por eso, generalmente es muy difícil, sería muy difícil que yo me niegue a escuchar a muchachos jóvenes que se te acerquen y te digan, mire, ¿usted cree que usted podría dejar que nosotros hablemos 5 minutos? Claro que sí, que hablen 5 minutos. Que hablen 5 minutos y que se ejerciten y que sepan lo que significa la producción antes, que sepan lo que significa el proceso de edición, que sepan lo que implica la coordinación para que las cosas estén a tiempo, porque a fin de cuentas, cuando estamos ante una pantalla, es la puesta en escena de ese momento, pero hay un trabajo previo. A mí que me encanta trabajar en esa etapa previa para garantizar que el producto salga, vigilar la calidad, todo eso, y entonces eso es bueno. Y los jóvenes universitarios, las jóvenes universitarias que están ahora mismo, por ejemplo, estudiando comunicación. Siempre he sido una abanderada de eso. Y es por eso que he aceptado esa solicitud de estos jóvenes, que además son parte de un proyecto que yo conozco, porque ahí han estado muchos amigos míos, muchas amigas mías, muchas personas que hemos tenido vida común, caminar común. Entonces, hoy ellos van a estar acá. Y tienen una cápsula de unos 7 minutos, van a explicar en qué consiste, quiénes son ellos, cómo lo hacen, cómo se reúnen. Y para mí es un placer que estén en este día, en esta jornada y en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Que crezcan nuevas esperanzas. Pero tomando en cuenta que también hoy está ese discurso, ese hablar del expresidente Danilo Medina, que fue grabado de forma inconsulta. Ahora, es un tiempo donde usted, donde quiera que usted va, hay una cámara encendida, hay un audio puesto, o sea, a veces la gente podría sentir, y la gente, sobre todo la gente mayor, que habla en un ambiente de confianza y dice, lo que se habló aquí se queda aquí. Ya casi nada se queda en ningún espacio, la gente lo comparte, lo sube a las redes, o alguien tiene una cámara encendida, usted no sabe. Por eso quizás la aspiración de este tiempo es trabajar y vivir en transparencia, o sea, trabajar, y cuando usted hace un discurso entre sus pares políticos, como el que hacía Danilo Medina, hacerlo a sabiendas. Es como los teléfonos, cuando usted llama a pedir un servicio y te alertan y te dicen,
Para su información, esta llamada podría estar siendo grabada. Entonces, nosotros tenemos que decir, siempre está siendo grabado, sobre todo en un partido que tiene tantas pujas. Yo creo que de algún modo las filtraciones que se han producido de reuniones internas del Partido de la Liberación Dominicana expresan esa tensión interna. Y quizás, en cierto modo, esa falta de confianza, porque si a Medina le hubiese interesado que esa reunión saliera, pues él tiene muy buenos equipos de gente que lo hubiese grabado y dice, aquí está el expresidente hablando. Y obviamente, mucho de lo que dijo ahí, que era una reunión con diputados de su partido, no necesariamente guardan una relación con el discurso público. O sea, una cosa es lo que se dice en el discurso público. Ellos decían, por ejemplo, nosotros ganamos las elecciones, estamos ganados, las elecciones estamos ganados, hasta última hora. Ahí está revelando que ellos fueron viendo en las encuestas, se caían, cada vez menos. Y ellos lo sabían. O sea, la pérdida de las elecciones no le tomó por sorpresa. Lo que sí le tomó por sorpresa fue quizás las causas que motivaron esa pérdida de las elecciones, que es lo que está analizando ahí. Y cuando miramos la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido un partido de tanto poder en los últimos años y de tanta influencia en la definición de lo que es la República Dominicana, esa es una lección no solo para los peledeístas, es para todo el mundo. Y eso incluye a los demás partidos, incluye al partido de gobierno, que es otro partido, incluye a la gente joven y a todo el que quiera mirar, todo el que tenga, como dice, todo el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga lo que pasa, porque eso necesariamente atraviesa el tipo de vínculos que se establece con la población. ¿Qué le interesa a la población? ¿Cómo responden los partidos políticos a la población? ¿Para qué va la gente a un partido? ¿Qué busca en un partido? ¿Para qué sirven los partidos? ¿Qué papel juegan los líderes de ese partido? ¿Cuáles son las aspiraciones de la gente que llega a los partidos? Yo creo que el expresidente Danilo Medina nos pone en la posibilidad de hablar un poco sobre esas características. Y a mí me gustaría que ustedes participen de ese tema y me pueden escribir. Estamos en vivo ahora mismo en nuestras plataformas, así que les agradezco y comienzo esta mañana. Al final casi de este programa estarán los jóvenes, pero antes tenemos eso, y hay un tema que no se queda nunca, que es el de la situación del COVID-19, porque la emisión del boletín, que ahora se da sin leerla en el aire, sino que la mandan a los periodistas, casi coincide con este programa, o sea que los datos que le estamos teniendo son nuevos. Voy a la pausa, cuando regrese vengo con el boletín, posteriormente con Medina y más tarde con los jóvenes.